Pero le voy a pasar. Yo tengo un par de cojones bien puestos. ¡Ey, peña! Soy 084, aquí estoy de nuevo. He venido de vacaciones ya de una vez. Y empezamos a grabar. Y esta vez vamos a grabar en 1080 60p. ¿Qué es lo que pasa? Los vídeos van a ver mucho mejor. Lo que pasa es que ocupan el doble. Me la pela. Les borro una vez estén subidos en YouTube y ya está. Pues nada, aquí os dejo con un nuevo capítulo de Poncho. ¡A por ellos! La propiedad, tienes que ir primero por el cargamento al punto A y luego te lo llevas al punto B, ¿vale? Vale, ¿veis? Esto es lo que te está diciendo. Hostia, es que yo estoy en el quinto cojón ahora mismo, Claro, lo tal... Claro, es que ahora me coincide todo súper mal. Lo tal es ahora coger un trabajo que me permita salir... Este. No, este no. Debería de cargar en el Reino Unido. Y... irme a Europa. A ver si encuentro alguno. Este. ¡Buah! Me queda de maravilla, macho. Me queda de maravilla. Le voy a hacer, ¿vale? Fijar como destino. Vale, creo que es este. Hay que llevar centeno, 17 toneladas. Pues venga, le llevamos 28.000 euros. Vamos allá. Es que tenía que cargar texturas. También no las cargó. Ahora está cargadas de todo. Vale, bien. Vale, además lo cargo aquí ya. De puta madre. Vale, vamos allá. Nos metemos dentro del camión. Está horrible. Quitamos freno de mano, vamos a ver. A ver, cárgame aquí. ¿Qué? ¿Tipo de trabajo? ¿Qué? ¿El centeno ya? ¿Qué pasa? Ah, bueno, vamos a ir primero. No es esto, ¿eh? ¿A dónde tengo que ir? Me he equivocado. Vale, vamos de aquí entonces. Vale, ¿cuánto queda entonces el centeno? Sí, es esto, sí. Pues entonces es uno de estos. ¿Cuál es el que tengo que coger? El de allí creo, de la izquierda. A ver. A ver, espera un momento, que lo estoy haciendo mal. Qué rollo, es un poco rollo esto, ¿eh? Este, aceptar el trabajo, claro que sí. ¿Qué? Acepto. Vale, ahora, veis, ya me lo están cargando. Vale, y nos lo llevaremos. Vamos, Upa. Y mi nuevo camión. Maravilloso. Un camión precioso. Incredible. No es muy grande el remolque, o sea, mejor. Más maniobrabilidad. Vale. Ahora este camión hay que cuidarlo. Tiene unos daños todavía del otro día. Epa. Vale, vale, le cargamos. Le está enganchando. Vale, ahora me lo está marcando. 1126 kilómetros. Es un viaje de cojones de largo. Vale. Me va a llevar un montón, pero un montonazo. Pero un montonazo. Bueno, pues nada, lo haremos. Es un viaje largo, ahí tendré que dormir y todo ese rollo. Saber cuántas multas me cascan. Bueno, todo ese rollo, vamos allá. No pensé que fuera tan largo, si no, no lo hubiese aceptado, ¿vale? Pero me tenía que ir de England. Que no pinto nada. ¡Hostias! Es que esto es lo que pasa con England, tío. Qué asco, no volveré aquí, recordarlo. No volveré aquí. Como único punto fuerte que tiene Inglaterra, me encanta que el límite de velocidad sea bastante más alto que en Europa, ¿vale? Bueno, no es mucho más alto, pero sí se nota. Como punto negativo, la conducción al lado izquierdo es una movida. De hecho, parece que me voy a escoñar contra alguien, como podéis ver, pero no, vamos bien. Ahí vamos tranquilamente en nuestro fucking camión. Vamos a hacerla por fuera esta vez, así. Pero yo, pero bueno. Quizás de esta manera te fijas igual mejor los radares. Producimos. Vamos, vamos a hacer la rotonda todo rápido, detrás del coche blanco este. Mucho tiempo, ¿eh? En el juego son las 4:55. En la vida real son las 3. Vamos a acabar tarde este viaje, ¿vale? Vamos a acabar tarde de narices. Me va a llevar al menos, si no son 40 minutos. Eso de arriba son radares, ¿veis? Casi la cago. No pasa nada, he frenado a tiempo. Ya me he librado de una multa, bien. Marca auto 30. Pues iremos despacito.
estás? ¿Es porque son obras? ¿O por qué cojones esas? Lo marca ahí, mira, radar a 30. Parecen buenas camaritas. Mira, ahí está el hijo de perra atrás. Sí, debe ser por las obras, ¿eh? Vale, venga, a ver si ya no hay más cámaras y podemos ir un poco más ligeros. Vamos a ir dentro ya. Vamos a darle... ¿Esto no puede ir más rápido? No, vaya mierda. Bueno, ¿qué quiero decir? Aprovecho este capítulo para saludar. He estado de vacaciones, por eso no he grabado en bastantes días. Y aprovecho para saludar a mi queridísimo compañero Nosenag, suscriptor número 50. Todavía me acuerdo. ¿Qué manda narices coincidí con él en mi estancia en Galicia? ¿Sí? Hemos hecho una barbacoa y hemos comprobado que le gusta el gin tonic, pero el whisky no. Le pasa igual que a mí. Bueno, tardaré bastante en acabar esta misión, ¿eh? No me gusta nada en Inglaterra, no volveré jamás en esta mierda de sitio. Además, en la otra campaña no me apareció, bueno, en la otra campaña, en la otra misión que he hecho, que antes de hacer esta, que no está grabada porque se me cascó la grabación, ¿qué pasó? Pues que me salió fatal todo. Me salió muy mal todo. Me han sancionado un montón de veces, he tenido un accidente de tráfico, me he metido por dirección que no era en la autovía, tuve que dar marcha atrás, bueno, una cantidad de movidas, tuve que llamar a la grúa para no tener que hacer 200 y pico kilómetros de más, bueno, una puta locura, tío. Entonces estoy muy hasta los cojones de Inglaterra. Por lo demás, mi camión me encanta, Volvo Trucks, me encanta. Pero esto es un porrón de kilómetros, tío. Solo quiero llegar a Europa y olvidarme de esta mierda de sitio. Y hoy vamos a mirar si cuando te metes en el transbordador, iba a decir, bueno, no sé, en el ferry. Ay, no, no es un ferry, es un tren. Un subtren que va por debajo del océano. Del... Sí, bueno. Y entonces quiero mirar si recorta kilómetros de ahí. Del total. Que yo creo que sí, ¿eh? Mira, ya me está indicando para la izquierda, nos estamos acercando ya a la zona del tren subterráneo. Mira, mira, ¿veis ahí? Pero no nos vamos a meter todavía, porque esto no es aquí. Esto es diferente. Sí, vamos bien. Uf. Amigo mío. Pues me lo he pasado de puta madre en Galicia. Porque me quedaban pocas vacas, estuve viendo a mis padres, mis hermanos. Y también estuve con mi mujer y mis hijos. Bueno, pues eso. Hemos celebrado el cumpleaños de mi padre. Y nos lo hemos pasado a puta madre. Porque luego salí con los amigos. Bueno, pues eso, te tomas unas copas y tal. Y por eso he hecho un vídeo de también de gimnasia. De cómo recuperarse de cuando vienes de vacaciones poco a poco. Porque a nadie le gusta también ponerse a tope. Nada más vienes de vacaciones de gimnasia, ¿verdad? Porque es una pellejada terrible. Voy a bajar de velocidad. Porque si no al final me meten palo. ¿Dónde está el radar? Aquí está. No nada. Mira, poli ahí, para uno. Andas con la droga, ¿eh? En la droga. Bueno, pues Poncho está mucho más contento con un camión en su propiedad. Gana bastante más pasta. Está mucho más libre. Pero ¿qué es lo que pasa? También se tira muchos kilómetros, ¿eh? No es como yo lo pensaba esto. Mola más. Tienes que... Es como más... parece más real, ¿verdad? Hay que... Casi todos los trayectos ya te obligan a parar. Bueno, antes también, si te pasabas de madre de kilómetros también te obligaban. Casi todos los trayectos te obligan a parar, a repostar y sobre todo a dormir. Sobre todo a dormir. Este, en teoría, como he subido dos niveles, lo del consumo, no debería tener problemas ahora. Porque mira, me está marcando abajo 1057. No, esos son los kilómetros que llevo andado. Son los kilómetros que llevo andado, no de autonomía. Mierda. Pues sí tendré que parar a repostar. Bueno, pues se para a repostar, no le echaré demasiado tampoco, ¿eh? Porque tampoco nos hace falta demasiado. Hostias, cómo se fue la olla. Me ha dejado una barba preciosa. Súper atractivo, ¿verdad? Ahora que sí. ¿Os gusta? Sí. Es una velocidad muy buena. Vamos a 120 por hora. No hay radares a la vista, no hay poli a la vista. Nos metemos para la izquierda, que es cuando tenemos que ir. Bajamos, adelantamos esta camionetilla. Esta... Así, perfectísimo. Porque nos iba a hacer que salíamos mucho más lento, vale. Nos quedan 20 kilómetros para bajar de los 1000. Poca broma.
echaré de menos ir a 107 por hora y no soltarme las normas de tráfico. Por lo demás, que te den por saco, Reino Unido. No me gusta nada este sitio. Oye, radar marca ahí, ¿eh? Where is the fucking? Ah, ya lo estoy viendo a la izquierda, ¿veis? A la izquierda como una cajita. ¿Eh? Ese es el radar. Vale, vamos bien. De momento no hemos tenido ni un accidente ni una multa. Quedan 6 kilómetros para bajar de los 1000. Son las 6 y cuarto en el juego y en la vida real son las 3 y 2 minutos. Vamos bien. Dirección Dover, dirección para la izquierda, que cogeremos la mierda del ferry. Joder, que no es un ferry, que es un tren subterráneo estos. No es un metro tampoco, ¿eh? Es un tren de mercancías subterráneo, no sé cómo pichos le llama. Tengo una herida en la nariz. Está molestando bastante. Pues ya empiezo a trabajar en breves. Y estoy un poco ya... Es una putada, pero... Es lo que hay que volver a la normalidad. Quiero trabajar el 17. Llevo rascándome los huevos ya desde el día 1, o sea que bien, ni tan mal. Todavía me quedan otros 15 días. ¿Qué cogeré en octubre? Y ahí me rascaré los cojones otra vez. No creo que vaya a ningún lado. O no lo sé, bueno, no lo descarto. No me para el culo quieto ni tampoco, ¿eh? Radar a la izquierda, no sé si lo veis. Señalizo. ¿Me veis? Ahí está el radar. Ahí está. Bueno, 960 kilómetros. Va la cosa bien. Ahora lo quiero llegar a lo del tren este. Si una vez nos embarcamos en él, cuando llegamos al otro lado del Reino Unido, o sea, desembarque por Francia, puede ser, no lo sé. Por Francia, no lo sé. No lo sé dónde desembarca. Pues por ahí, si me quita esa distancia, si me la quita, no lo sé. Ojalá que sí, porque ahí ya igual me quita 150 kilómetros o 200, tranquilamente. Vamos de puta madre a 120, vamos de puta madre. La típica velocidad de Poncho, tío. Su mujer ya le quiere, aunque pasa poco tiempo en casa, pero bueno, ya ve que ha rehecho su vida. Va a tope, sigue yendo a 130 con el camión como un puto loco, pero ahora es de su propiedad. Voy como más, con el ojo del culo un poco más apretadete. ¿Qué hay obra aquí? Freno de mano, maravillosísimo, increíble. He utilizado todos los recursos posibles para frenar. Están arreglando la carretera. Está muy gastada, terriblemente gastada. A del medio, cacho de mierda. Si no te adelanto por la izquierda, a estas. Perfectísimo, lo has pillado, ¿eh? De todas formas, voy un poco justo ahora para pasar este camión. Me tengo que meter a la izquierda. Me va a costar un poco porque este payaso también, el de delante, no, igual no me deja. Vamos, si frena. Que afloja el de atrás y listo. Nos vamos a meter a la izquierda, dirección Dover, que es para pillar el... Ahí lo indicaba ahí arriba. El barco carguero. El barco track, le voy a llamar a partir de ahora. ¡Oh, Dios! Increíble este camión, Dios mío. Vale, quitamos el intermitente que ya huele. Dios, Volvo Trucks, ¿cómo tienes tanta potencia? Southampton, ¿o Dover? Southampton, no, clarísimo, toda la puta vida. No viene nadie, no viene nadie, vámonos. Giramos, no nos va a dar todo para girar, ¿o sí? Sí, no sé yo. ¿Qué dirección tiene esto? Madre mía, that's incredible. Vale, seguimos. Las 7 de la tarde en el juego. Pasa el tiempo que ni Dios. Hostias, que voy a encargarme las. En la vida real son las 3 y 5. Vale. Y llevamos un cuarto de hora jugado. Se me ha pasado rápido, que te cagas. Esto es lo bueno, cuando te lo pases bien. 920 kilómetros. Ya va pintando un poco mejor. Si me quitan los 200 kilómetros de lo del ferry, va a ser la hostia. Yo confío en que sí. No sé si viene caro, ¿no? Es que como voy por este carril, joder, macho.
Lo que se hace más raro es coger las rotondas por la izquierda, tío. Parece una locura, una puta locura de temeridades. Pero, bueno, aquí se hace así. Y si te la pones pillar al revés, pues no les va a parecer bien, eso está claro. Vale, nos vamos hacia la derecha. No viene nadie. Me cago en Satanás. Uf, vaya frenada ahí en el último momento. Ahí vamos con nuestro centeno, tío. Vale, ya estamos llegando. No sé si, bueno, no lo veis porque está mi careto ahí abajo. Pero ahí abajo ya se ve la línea de puntos en el mapa, que es la que nos va a transportar de Reino Unido a Europa. No somos nadie con el Brexit. Echaremos de menos a Inglaterra. Ya por lo menos. Esto es para frenar, esto de la izquierda. Parece arena, lo de la izquierda del arnés. Parece arena de cuando te pasas de... que necesitas frenar de emergencia con el camión. Parece, hostias. Voy a meter un poco el pie, a ver qué pasa. Ahora ya no hay. Nada, ya no hay. Vale, ya nos vamos a meter, ¿eh? Queda muy poquito. Reducimos. Reducimos más. El sol está de cara, como molesta, es igual que en la vida real. En la vida real, peorcísimo. Si tienes el cristal encima del coche con moscas y mosquitos, como vosotros en mi caso, que de lavarle más bien tirando poco, no ves un pijo. No ves un pijo y es muy fácil pegársela. Vale, aquí, madre mía, este coche, este camión, cómo gira. Estoy contentísimo con mi Volvo Track. A ver, este no es, dirección prohibida. X, este sí. Cas, no sé por qué pone cas. ¿Significará carga? Puta idea, vamos allá. Estamos muy locos. Ya llegamos. Vamos, dirección a Europa. Vale, lo que estamos diciendo. 877 kilómetros. Vamos a ver. Sí. ¿Puedo dejarlo aquí ya? Sí, 877 kilómetros, ¿vale? A ver a cuánto me pone ahora. Ya estamos al otro lado. Quitamos freno de mano. 877, a ver cuántos tengo ahora. Espera. Ahora, bueno, sí me quitó, sí. Me quitó, pero pensé que iba a ser más, ¿eh? 60 kilómetros me ha quitado. Bueno. Menos de una piedra. 816 ya es una distancia más o menos normalilla. No es como antes cuando salimos de casa, que era 1200, una puta locura, ¿eh? Bueno, estoy yendo un poco al revés. Pero bueno, ya salgo por ahí arriba. Sin problema. De todas formas, esto siempre está mal orientado, pero bueno. Vale, giramos hacia la derecha. Soltamos un poco gas. Y giramos hacia la derecha. Tal que así. Y tal que así. Vale, y ahora ya nos vamos a poner en marcha. Porque nos quedan 816 kilómetros de fiesta. 10 horas marca aquí. No se lo cree ni Dios. No lo vamos a hacer en 10 horas, lo vamos a hacer en menos. Llevamos 18 minutos jugados. En el juego son las 20:22. Ya han pasado horas de narices. Y en la vida real son las 3 y 7. Giramos. Diréis, no miras nunca. Ya la gente ya mira. No es imbécil. Soy un tráiler y me tienen que ver. Bueno, si me la pego contra el otro tráiler, que ha pasado ya. Ha pasado ya eso. Vamos a la izquierda de nuevo. Va muy bien la cosa, ¿eh? Yepa, perfecto. Vale, seguimos. ¿Eh? Ahí sonó raro. Vale, frenamos. Vamos intermitente a la izquierda y vamos dirección a París. Lo que yo decía, ¿veis? Hacemos el desembarque por Francia. Y volvemos a darle. No sé dónde carajo tenía que ir, pero bueno, es igual, me da igual. Como tengo el GPS, me refiero a qué ciudad tengo que ir. Ya volvemos a conducir por el lado derecho, ya no llueve y ahora la putada son las... la velocidad máxima que ha bajado. Eso es lo que sí echaré de menos. Por lo demás, ven por culo en la tierra. Tengo más fregados ahí el primer día, menos mal que no... El otro día, si lleváis ver el vídeo que hice, lamentable. Todo movidas, todo accidente de tráfico, multas, dirección prohibida, bueno, un desastre. Pues eso,
como el típico gañán que nunca ha ido a Inglaterra. Pues eso es lo que me ha pasado, me han follado el culo. No sé si es la policía, ese que viene ahí atrás. Yo creo que no. No. Poncho está muy loco, saca la cabeza por la ventana como si fuera el patio de su casa. Se la pela todo. Ya empezamos. Mira, lo que no había en Inglaterra es el peaje, tío. No me he encontrado ninguno, macho. Aquí he desembarcado, no llevo ni 20 kilómetros y hay un peaje todo ahí. Me cago hasta en Satanás. Mejor por el de la izquierda. Producimos más, que hay que bajar a 30. Si no, nos enchufan. Bien enchufadete, perfectísimo. Vamos allá. Maravilloso. Ahora. Y no hemos parado. Bien, creo que allí adelante hay un accidente de tráfico o algo. Está la poli, se ven las sirenas. Bueno, no pasa nada, porque vamos a una velocidad más que mierda. O sea que no lo cruzaremos sin problema. Sin levantar el pie de acelerador. Perfectísimo. Ahora meteros, cabrones. ¿Qué os tengo que adelantar por la derecha? Mierdas. Bueno, ya me meto a la derecha. Ya veréis cómo al final os paso por la derecha. Mira, uno que es tonto ya. Pues te tendré que pasar por aquí. Como me enseñó mi abuela. Perfectamente, ¿qué te parece? ¿Eh? 110, 110, 110. Mira el payaso este. Ahora le da cena. Cago en tu puta madre. Vamos a poner la luz. Pues está haciendo noche ya y ya no es una broma. Y no más fuerte a la larga es que te deslumbro. Vamos a 100. Quedan 750 kilómetros. Va bien la cosa. Poncho está a mitad de sueño. Creo que voy a tener que dormir, macho. Es lo que me jode. Que Ponchi se va a quedar frito. Y si no es ahora, tengo que dormir luego. Porque no me manda para casa, ¿sabes? Me se queda el camión donde justo estaba antes. Vamos a buena velocidad, 120, perfecto. Ahí voy yo y mi centeno. De puta madre, vamos. Mi centeno y yo. Dale. Vale. Velocidad más que suficiente para no volcar y vamos bien rápido. Voy a pasarle ahora al payaso este. ¿Hay sitio diferente? Sí. ¿No viene la policía? No. ¿No hay radar? No. Pues seguimos. Me estoy jugando ahora mismo 28.000 euros, ¿eh? O sea, es una buena recompensa por 10 horas de por 10 horas de conducción. Ese de arriba creo que era el helicóptero. Lo que no sé es si te trinca el helicóptero o no. Tengo mis dudas. Tengo ni idea. Si es un helicóptero de buen rollo, parece ser que es de buen rollo. Es un helicóptero normal y corriente. No es de tráfico. Mejor. Ya hubiera jodido el culo, ¿eh? Porque voy a 122. Bueno, pues ya me lo sé para la próxima vez. ¿Veis? Eso en Reino Unido no pasa tampoco. Porque como está lloviendo todo el tiempo, pues no sale el helicóptero. Porque es peligroso. 82 suscriptores, ¿eh? Va la cosa bastante bien para dos meses. Bueno, ya hago tres en breves. Tres meses, hostia. Ahí está. Para tres meses que hago dentro de poco. Bueno, va bastante bien. Voy subiendo cositas, me distraigo. Hostiazo. Venga, sal. ¿Sales? O te tengo que adelantar por la derecha. Pues te adelanto por la derecha, tío. ¿Qué voy a hacer? Ahora ya quédate ahí. Peaje a 200 metros, tío. Esto del peaje es un abuso terrible. Bueno, vamos a ir parando un poco más. Peaje pagado, vale. Es que lo ponen, el sonido lo ponen como si fuera una multa. Y claro, te hace pensar, dices, me cago en la hostia, ¿qué cojones he hecho mal? Pero no, está bien, ¿eh? Vamos bien, nuestro Volvo. Nuestro Volvo. Que huele a nuevo todavía el camión, ¿eh? ¿Cómo no va a oler a nuevo? Está impecable. Impecable. Vale. Vamos a girar hacia la izquierda, maravillosamente. Perfecto.
Esto va solo. Esto va solo, el centeno ni se menea. Vamos a bajar un poco más, que aquí es un poco más cerrado. Bueno, no, vamos a darle gas. Así seremos de manera potente a la autovía. 80 por hora. Se tiene que subir el ritmo. Tiene que subir el... Ah, lo de velocidad, ahí está. No sé para qué está a 90, me parece ridículo. Deberíamos de poder ir a 100. Que es más o menos lo que da un camión. Que no tenga limitación, como yo. Sin la limitación llevo muy tranquilamente a 140. De hecho, ahora estoy subiendo y está subiendo de velocidad todavía, ¿eh? 112, 113, ¿veis? Espero que no sea la poli o de atrás. Sí que era. Bueno, pues nada, dejaremos pasar. Me han jodido 1000 euros estos payasos ya. Qué chorrada esto, de verdad. Ya me cascó 1000 euros este hijo de perra. Lo que no sé si me puede volver a cascar el mismo. Hombre, yo imagino que sí. Bueno, como coja velocidad, le paso. Sigo en el carril de izquierda. Descubrimos París. Vale, me parece correctísimo. Creo que la poli se fue por la izquierda. Hasta luego, cabrón. Me has jodido 1100 euros. Ya se va a parar el primer puti que encuentre ahora en la salida de París. Es grande, ¿eh? Mirad el mapa, ¿eh? Fiesta en París. Frenamos 120. Maravilloso. 130. Vale, ya estamos llegando. Ahora cogemos aquí a la derecha. Bajamos más, que quiera 70. Vale, perfecto. 50, este es para un poco más flipados. Perfectísimo. Le damos caña y salimos de la autovía. Maravilloso. Bueno, de un viaje tan largo es más que normal que nos casquen alguna vuelta. Creo que solo hice un viaje de 800 kilómetros, que fue el que mejor que me ha salido, que no me han multado ni nada, ¿eh? O sea, increíble, ¿eh? Llegué del sitio A al sitio B con lo que me pedían, sin golpes, sin sanciones ni nada. Pues me puso excelente, normal. Ahora ya, pues nada, ya me han cascado un poquito, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Espero que no vengan más gilipollas como sea la otra policía. Es que dan ganas de cabrearse, ¿eh? No se ve un Cristo, o sea que... Si lo es, me va a joder. Una buena velocidad. Por ahora, fenomenal. Todo de frente, hay que seguir. Sí, todo de frente. Y ahora que me meta un poco hacia la derecha. Pero no para desviarme, ¿no? 136 kilómetros por hora. Vamos como una NASA. 138, ahora baja un poco porque vamos cuesta arriba. Normal. Pierdo fuelle. Qué poco me ha faltado para darme ahí un leñazo. No faltó nada, macho. Vamos bien. Depósito le tengo ya que me está bajando. No tardando la siguiente parada, así que igual paro. Y aparte, pongo a descansar a Ponchito. 500 kilómetros, ya veis. No lo aguanto ni de vaya. Le echo un poco de gasoil y listo. Está la poli del lado izquierdo. Vamos a una velocidad increíble. 137 kilómetros por hora. La hostia. Llegamos al 140. Espera a ver si no llegamos a los 150 todavía. Tengo que ir para la derecha. ¿No? ¿No? Tengo que continuar de frente y luego sí. 100,
146. Vamos a meternos ya, ¿eh? Que coger por ahí. No va a dar tiempo, 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 no va a dar tiempo. No es esta. No pasa nada. Voy a dar para atrás de manera silenciosa. Vaya liada, chaval. A ver, cócate bien, joder. Puta mierda, ahora. Lo que no sé es cómo cojones hay tanto tráfico de madrugada. Vaya liada, que estoy preparando. ¡Loco! Venga, atrás. ¡No! No me dían, no sé ni cómo no me dían. Me ponen intermitentes y todo, no me extraña, chaval. Era para ponerlos, sí. Buah, qué mal me vienes. Uno que es tonto. No sé si me saldrá caro esto. Mira, que ya casi lo tengo enderezado. Vaya liada, vaya liada. Esto si lo haces en la vida real, pasa la trena. Seguro que la ha pasado más de uno en la vida real, ¿eh? Vale, yo creo que es el momento. Si no estuviera este gilipollas aquí atrás, el anormal de él, que te haga andar maniobrando ahora contigo aquí, gilipollas, me cago en tu puta madre. Venga, lárgate, anda, lárgate. Sí, lárgate. Te voy a tomar por el culo, hombre. No, es que estoy liándola aquí partísima. Esto aquí se le cuente. Cuidado, señores. Por favor. Es el momento. Qué cruzar marcha atrás con una mierda de estas, por Dios. Ahora que no venía nadie, sí que era el momento. No. Señor. Venga, un poco más y ya cruzo el volante y a tomar por el culo. Va, venga. Venga, a tomar por el culo. A tomar por el culo. Y por aquí es por donde cogemos que teníamos que haber cogido. Eran 250 kilómetros más. Bueno, pues he tardado ahí un rato en dar para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Tranquilamente, 5 minutos casi. Pero bueno, te lo quitas de gasoil y de todo, ¿eh? Y de tiempo, claro. La liada fue muy gorda, ¿eh? Tú lo haces en la verdad y te denuncian seguro. Aparte que te pitan, incluso bajarán del camión y te pegarán un palizón. Que no te mereces otra cosa. Pues si te has equivocado, pues te jodes y te has equivocado. No puedes hacer eso por la autovía. Pero bueno, esto lo hacemos porque como es un juego, pues podemos hacer un poco lo que nos salga del nabo. Que es lo que nos permite hacer los videojuegos. No sé si descansar con el bueno de Ponchete. No lo sé. Igual sí, ¿eh? Hay una gasolinera ahí delante, creo que sí. Que voy a coger... telepeaje. Paro aquí. ¿Dónde se descansa allí? No sé. Ah, bueno, descansamos en la delante. Estoy viendo ahí donde es que hay una gasolinera. Vale, pues descansamos en la delante y echamos gasoil. Lo sé, Pancho. Tranquilo. A ver si paso este camión de mierda. Estoy vendiendo la gasolinera, vamos, campeón. Arrea, que no nos da tiempo a meternos. Sí, nos da tiempo. Perfectísimo. Vale. A echar sulfa.
y descansamos. ¿Cuánto echaré? No tengo ni idea. Voy a echar un poco. Apagamos el motor. ¿Qué es esto? Me he equivocado de tecla. Vale, pulsa la siguiente para parar el motor. Parado. Estamos en sol. Claro, vemos como el indicador está subiendo, ¿vale? Le voy a llenar. ¿Qué cojones? Venga. 700 euros de gasolina. Perfectísimo. Hala, vámonos de aquí. Ahora dice chicling, ¿no? Ahí estás. Vale, 700 euros pagados. Y ahora vamos a descansar detrás de aquel camioncete que está allí. No, al lado de él. Ahora, paramos el motor, descansamos. Hay que dormir. Nos levantaremos de día. Perfectísimo, casi mejor. Quitamos freno de mano, quita freno de mano. Bien, vamos allá. Quitamos las luces, bueno, ponemos las de que nos vean, las diurnas. Y vamos a empezar. Nos quedan 450 kilómetros, depósito lleno, poncho descansado. Perfecto, ¿veis? Esta es la manera. Llevamos 36 minutos jugados. En la vida real ya hemos pasado un día directamente. Uf, perdón. Acabo de comer, ahora tengo un hipo de la hostia. Ya ha pasado un día entero. Pero tenemos el coche, tenemos todo perfectamente ya. Tenemos todo a puntito. Repostado y el conductor descansado. Entonces ahora solo nos queda conducir hasta el punto B. Y entregar la carga. Vale, vamos a cogerla hacia la derecha, a ver si me deja pasar este payaso. Gracias, gracias, gracias. Bien, mira de atrás, muy hábil. Qué bosque hay a la derecha, increíble, ¿eh? Qué texturas. Parecen, no sé, de qué castaña. ¿Qué es esto? No me joder. No me joder, ¿eh? Que voy muy tranquilo, no me casquéis más multas. Aquello de allí es el helicóptero. Y tengo mis dudas si pilla o no pilla, no lo sé ya. Es que no lo sé. Me parece que está enfocando para aquí, no lo sé. Pero si me pilla, me va a pillar bien. Vamos a ir por aquí. Voy a bajar un poco, por si acaso. No me fío yo de nadie. Hostias. Hostia, vaya coche. El blanco ese, ¿eh? Y Cristiano. 409 kilómetros. Poco queda ya, chicos. Creo que este vídeo va a ser de 45 minutos aproximadamente. O igual un poco más, 50. Pero no sé, ahí andará. Sobras este, perfecto. Ni le vi, ¿eh? No tengo ni puta idea. Como no haya sido la policía, ni le vi. Y si no, es que no estaban indicados. Hay que ser cabrón y rastrero para tener un radar sin... Muévete, payaso. Muévete, anda. Ya que es el cabrón y rastrero de tener un radar y no tener avisado. Yo creo que fue la policía, que sabe Dios, que igual estaba por algún otro lado. Mira, que te den, no te aguanto, coche amarillo. A la locura. Como me enseñó mi abuela. Me da tiempo, ¿no? Sí. Debe de flipar el amarillo, ¿eh? ¿Dónde se ha metido el camión? Y ahora adelanta por la derecha. Vamos a una velocidad de cojones ahora mismo. Pero de cojones. 140. 142. La típica velocidad de poncho. La que más le gusta. La que le excita sexualmente. Esto cuando llegue a casa alguien lo va a tener que pagar. Está mirando para arriba, que me parecía un helicóptero, pero era una gaviota. Vale, por la derecha. Un camión adelantando por el carril Arcén. A ver, ahora no hace falta que te metas por aquí, payaso, porque ya te estoy adelantando por este lado, mongólico.
Nunca había andado tanto tiempo sin que me multasen y sin tener un accidente de tráfico. Llevamos una velocidad de cojones, ahora mismo. 148 por hora. 149, 150. La típica velocidad que le gusta a Poncho. Ir a 150. Como podéis ver, los kilómetros han bajado un montonazo. Estaba mirando a ver si el cabrón ese era policía, pero no. Mira dos caballos, van de huevos, ¿Se ven estas mierdas por ahí circulando? Vamos a bajar un poco. Perfecto. Otro poco. Que aquí me la he pegado yo una vez. Me suena a mí estas carreteras de haberme la dado duramente. Y no quiero estoparme la cabina, porque ahora la cabina es mía. Y me duele en el alma cascarla. 280 kilómetros, no queda nada. Vamos, chicos, que a ver si lo acabo antes de 3/4 de hora. Y ya estaría bien el vídeo. Si no, me parecen demasiado largos a veces, Además de que tarda en procesarlo el ordenador. Y corremos el peligro de cuanto más tiempo dure el vídeo, más probabilidades hay de que se casque la grabadora. Hay algunos días que aguantan vídeos de una hora y pico. Pero hay otros días que se tiran media hora y ya hace... Ya está ahí. Entonces, bueno, a ver si llego de una puñetera vez y salvamos. Y guardamos el vídeo, ¿vale? Vamos bien. Vamos bien. Ya me está molestando este puto Jeep. ¿Y qué pone? Jeep. Sí, pone Jeep. La típica marca pirata. De Jeep. Agronorm. No trabajes para esos que son unos putos ladrones. ¿Para qué? Voy a adelantar por la derecha porque no te veo trazas de dejarme pasar, cabrón. Entonces te tengo que adelantar. Ahí hay un radar increíblemente maravilloso. Pasa nada. ¿Cuántos me han cascado? ¿Radares? Creo que ha sido un radar y una de la policía, o sea, 1000 y pico. 1600. Ya le llega. Pero no es demasiado, para un viaje de 1000 kilómetros es muy poco. Se prevé. Se prevé que esté incluido en el precio. Es como las toallas de los hoteles. Vamos bien. Viernes, las 12:15 de la mañana. En la vida real estamos a miércoles a las 3:30 de la tarde. Vamos bien. He aprovechado la mañana, he ido a la piscina, estoy haciendo aquí unas obras en casa. Maravilloso, un día increíble. Vacaciones, tío, vacaciones. No es otra cosa, baja Manuel, que nos multan. Creo que no están de servicio. Cuando están jodiendo a otra persona, no están de servicio. Ya están sentados en joder a esa persona. Porque ya me había pasado, de velocidad. ¿Cuánto quedan? 200 kilómetros. Vale, venga. 198, venga. Va quedando menos, joder. Viene uno muy embalado ahí por la izquierda, Lo malo de ir a esta velocidad es que puede venir la policía, que creo que ese era la policía. Si antes lo digo, me cago hasta en Satanás. Vamos a bajar un poco porque esto es el radar, lo que hay delante. Y ya lo que me faltaba. Bueno, ya era normal que me trincaran varias veces, en este tipo de broma. Este hijo de puta. Dios, te embestía, cabrón. Te metía contra la acera. Hijos de puta. Estáis a la que venís, Estáis a lo que hay, cabrones. Afán recaudatorio. Hijos de puta, no reguláis el tráfico, solo queréis. Cabrones. Pues ya voy a seguir preparando, que ya para lo que me queda en el convento. Hostias, que poco faltó para darme contra el bordillo. Pero si no le tocó. A ver, se me está yendo un poco de las manos ya al final. Ya llevamos 3.000 euros en sanciones. Vale. Queda
a la recta final, 145 kilómetros. Creo que van a ser por nacional. Ay, no, estoy viendo un peaje todo ahí increíble, hijos de puta. Como siempre, mangando estos cabrones. Bueno, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Pues iremos por aquí, peaje. Sí, ya, ya te mola, cabrón. Vale, peaje toll, aquí a la derecha. Este, telepeaje. Lo pone arriba, lo indica arriba. Yo al principio no me enteraba de nada, pero ya le voy pillando un traquillo. 150 pavos de peaje. Madre mía, ni que fuera de plata la carretera. Es una mierda de carretera encima. ¿Mira alguien? No, padre. Pues vamos. Venga. Me gustan las nacionales, Es más entretenido. Y si te lo montas bien, vas mejor que por la autovía, porque es más difícil de que te trinquen, porque no suele haber tantos radares ni tanta policía como por el otro lado. Además, la policía la puedes ver venir bien. No es como el otro lado. Estoy viendo una curva allí en el mapa de GPS que es jodida, Pero le voy a pasar, porque tengo un par de cojones bien puestos. Tuve que hacerlo. Era eso o la muerte. Así que no, Vale. Venga, queda poco. 100 kilómetros. No queda nada ya. Va. Vamos por esta nacional increíble. He adelantado el camión aquel. Se ha evaporado. No lo sé si lo visteis por el retrovisor. Que a cierta distancia, bueno, pues se va a la mierda. El decorado. Para ahorrar recursos. Ni que pidiera tanto este juego de mierda. Pero bueno, en fin. Cuesta ahora. Oh, menos mal. Hasta luego. Bueno, va bastante bien la cosa. 80 kilómetros. Estoy viendo un pueblo allá al fondo, el típico pueblo francés. Oh, Dios. No me calzó porque no le dio la gana, o por lo menos porque le di al botón de frenar. Está lleno de policía. Yo no he visto más policía en mi puta vida que en este juego, macho. Más que en el Grand Theft. Aquí hay obras. O algo. Sí hay obras, sí. Había un semáforo que regulaba que este camión tenía que parar o cruzar. Yo me lo he pasado por el forro de los cojones. Me da igual todo. Poncho solo quiere acabar. Quiere cobrar. Es insaciable. Me han quitado 4.000 euros ya en multas, Tranquilamente, muy tranquilamente, Pues de 28.000 vamos a cobrar 24.000, por payaso. Menos mal que no quitan puntos, porque si no sí que estaba jodido. Ese de adelante... Cheirame a policía. Tiene como algo encima, tal cual. Madre mía, chico, de verdad, qué cansinez. ¿Qué es esto? ¿A Francia? Suiza, coño. Frontera, Francia-Suiza. Ahí vamos con el poli adelante, tranquilamente. Sin problema. 39 kilómetros. Ya en breves veremos en el mapa nuestro destino. Vamos a frenar un poco, pero al final me trago al policía y me casco encima. Por exceso de velocidad y por gilipollas. Venga, ya estamos llegando, va. 33 kilómetros, venga. Ahí, se va a tomar por el culo, perfecto. Ah, se va a tomar por el culo, no. Se va a poner el carril de ir más lento. Pues te voy a tener que pasar, hijo. ¿Qué quieres que te diga? Ya hasta 90 voy a ir. Si puedo. Ahora debería subir el ritmo, la velocidad. Tal cual. Venga, ahora ha subido el rochisme. Dale caña, chaval. Oh, Dios. Está muy loco. Pon el intermitente, nadie sabe por aquí. Estamos llegando.
No se desvía el cabrón, ¿eh? No se desvía. Es verdad que se eche un poco más para adelante. Sí, se va. Ah, no, no se va. Esperando a que la policía se vaya, chicos. Tengo que esperar, que esto es un hijo de perra. ¿Será otro? No sé si era otra policía, porque si era de risa. Va bien la cosa. Estamos llegando. Bajamos un poco. Bajamos más. De todas formas, me puede estar salvando el culo, aunque parece que no a la policía. Porque a veces vas convencido por estas ciudades y hay radares y te joden el culo. Pero bueno, ya aprovechando lo comentario, pues vamos a entrar a esta policía maravillosa. Paramos, que ya estamos llegando. Paramos un poco más. Vamos a poner mano. Bueno, deposito un poco más de la mitad. Uy. Leer toda la boca. Me estaba apeteciendo echar la siesta, pero prefiero grabar. Porque mis fans no pueden pasar otro día más sin que tengan productos míos. Chaval, tengo que ir para la izquierda, ¿cómo lo ves? ¿Me vas a dejar o eres tonto el culo? Otra policía más, esto es una locura, tío. He conocido a los policías, toda la policía de Europa. Solo falta la Guardia Civil y poco más. Vale, ya estamos, venga. Solo nos queda curvar a la derecha y ya habríamos llegado con nuestro camión. Este es el recorrido, el primero, bueno, el segundo. Pero en realidad el primero que grabo de que con mi camión en propiedad, ¿vale? Recordar, primero hay que ir al sitio A a por el remolque y luego vas al sitio B a entregarlo. Y luego ya aprovechando que estamos aquí, tenemos que buscar trabajo. Para coña. ¿Qué? ¿Te pones en verde? Vamos allá. Velocidad buena. Vamos a girar a la derecha. Y habríamos llegado a nuestro destino. Nos ponemos en modo en modo conducir. En modo entregar, perdón. ¿Dónde cojo le quieres, colega? Como lo sabía, ¿eh? ¿Te gustan las emociones fuertes? Pues yo te lo voy a dar. Quitamos el intermitente. Quita el intermitente. Tranquilo, que ahora voy a la zona de descarga. No te preocupes, hombre. Te lo voy a dejar como nunca. Sin problemillas. Loco, 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 no. A ver, vamos a salir un poco. Vale. Vale, venga. Aquí. Nada, nada, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos a sacarlo para afuera. Vale, ahora le llevamos en recto. Porque así. Dios, nos aparece un tejado. Sin problema. Enfocamos para el otro lado. Vale. Va bien la cosa, ¿eh? Giramos todo hacia el otro lado ahora. Más del todo. Vale, como los cojones. Moría que me dejara ahí, plom. ¡Hala! Aparcado. A ver, vamos a ponerlo bien, venga, que ya no nos queda nada. Va. Está dando guerra el cabrón este, ahora. Vamos a poner recto y ya está, ya acabamos.
Porque Poncho siempre entrega bien sus cosas. Es un tío muy aplicado. Vale, pues le enderezamos, tal que así. Y ahora nos dejamos ir para atrás. Ya que no va nada mala cosa. Perfecto. Ahí que va a ir. Y ahí que va a ir. Perfectísimo. ¿Vale? ¿Vale? Perfecto. Le damos al T, quitamos la chispa. Y ahora me pondré excelente porque soy la polla, el conductor. A ver. Excelente. Perfecto. Tiempo acumulado 22 horas. Combustible consumido 670 kilómetros, litros. Vale. Bueno, hemos cobrado 28.000 euros, hemos subido de nivel. Pues nada, otro trabajo más. Lo que pasa, ¿qué es lo que pasa? Que ahora empezaremos desde aquí. Habría que buscar trabajo en esta ciudad, ¿eh? Pues nada, peña, espero que os haya molado. Comentar, suscribiros, darle like, comentar, joder, otro camión, que es una mierda. Cógete un Renault Trax, que es otra puta mierda. Así nos divertimos más. Pues nada, haced lo que veáis, ¿vale? Suscribiros y darle like, hijos de... Nos vemos en otra. Chao.